propósito de que la FOME Choro sea declarada Patrimonio de la Humanidad es un propósito del conjunto de la sociedad chilena, es un propósito transversal, que no es un objetivo solamente de la comunidad de Arica y Parinacota, sin perjuicio que a ellos les interesa en forma principal, porque están las momias emplazadas, lo que hoy día constituye su región. Entonces, el propósito de las firmas tiene que ver más bien con hacer una contribución a esta causa. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales hemos estado trabajando por una parte en hacer visible esta causa y también hemos estado haciendo un aporte en el sentido de que una de las condiciones justamente para que las momias sean declaradas Patrimonio de la Humanidad es que estén a disposición de la ciudadanía, que sean patrimonio público. ¿Por qué se extinguieron? Yo creo que lo que desaparece, ¿se mezclaron con lo que desaparece es la técnica, la modificación artificial? Los grupos deben continuar viviendo, ¿no? Desaparece la forma de preparar los muertos, que después cuando ya llegan otras influencias antiplánicas o del norte del Perú. La Universidad de Arapacá ha hecho un trabajo muy intenso de investigación científica respecto de las momias. Ya hay momias que están en poder de la universidad, que se han cargado su preservación, su estudio, de su puesta en valor y de ponerla a conocimiento de la opinión pública y de la ciudadanía. La idea que tenemos nosotros con el trabajo que venimos desarrollando durante varios años ya como Universidad de Tarapacá es poder vincularnos a una mancomunidad de instituciones públicas, en ello el Ministerio de Bienes Nacionales, CERNATUR, la Municipalidad de Camarones, la Municipalidad de Arica y también el Consejo de Monumentos Nacionales como punto focal, es de articular una carpeta científico-técnica que tenga la capacidad de sistematizar información relativa a la puesta en valor de los sitios arqueológicos de Chinchorro y también a que pueda otorgarle sistemáticamente la condición de Patrimonio de la Humanidad ante el Centro Patrimonio Mundial de UNESCO. No como una argumentación sin fondo, sino que ni con una meta que tiene que cumplirse sí o sí, sino que como una condición para poder generar mejores herramientas de conservación de los sitios arqueológicos que están un tanto expuestos en Camarones y en el Faldeos del Morro en Arica. El poder declarar como Patrimonio de la Humanidad la cultura Chinchorro nos aporta y nos da valor, nos aporta relato, nos aporta contenido, mayor atractivo y absolutamente coherente con lo que es el turismo de intereses especiales, que es lo que nosotros le ofrecemos al mundo, donde podamos contar cosas únicas y nuestro patrimonio natural y cultural que existe en nuestro territorio y aporta a este desarrollo. El libro que está presente acá. Entonces, el propósito de las firmas tiene que ver más bien con hacer una contribución a esta causa. El procedimiento para los efectos de la declaración de las momias de Chinchorro como Patrimonio de la Humanidad tiene que ver con un procedimiento que está regulado por el sistema internacional, que tiene una serie de condiciones técnicas respecto a los cuales se está trabajando a nivel de la institucionalidad pública en Chile ahora. Esto está en manos ahora del Consejo de Monumentos Nacionales. El conjunto del gobierno de Chile estamos interesados en que este proceso curse y que el propósito de lograr que las momias Chinchorro sean declaradas Patrimonio de la Humanidad pueda ser realidad en el corto plazo. Exacto, es la base de apoyo ciudadana para el expediente y es muy importante puesto que las firmas son un respaldo que no es científico, es ciudadano, es masivo y es además cómo la comunidad se empodera respecto del valor cultural del bien que se está postulando. Un saludo grande y a nuestra gente desde Francia. Muchas gracias por nosotros.